Y para el auditorio del 88.9 le agradezco al vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, don Ernesto González Quirós. Y es que, don Ernesto, la Secretaría ha desarticulado una banda dedicada al secuestro y extorsión en la zona sur de la entidad. Los integrantes ya los tienen bien fiscalizados. Platíquenos, por favor. Así es, Ramsés. Imagínate que a las 7:30 de la mañana de hace 2 días, una comerciante salía de su casa para realizar las actividades cotidianas cuando unos sujetos la obligaron a subir a su automóvil. Horas después, uno de los ya ahora detenidos se comunicó con los familiares para solicitar el rescate. Sin embargo, hay que felicitar a la persona que realizó inmediatamente una llamada responsable al 066, alertando que varios sujetos armados se llevaron en un vehículo de un color clarito, fue lo más que nos pudo decir, de su domicilio a una mujer originaria de allí, de Catemaco, Sí. y que se la habían llevado por la fuerza. De inmediato se implementó un operativo de búsqueda y localización por todo el municipio de Catemaco y se capturó ya esta banda dedicada al secuestro y a la extorsión, que operaba en estados circunvecinos y también operaba en la parte sur de nuestro propio estado. Esta banda está compuesta por 5 personas, de nombres Martín Gutiérrez Nava, de 54 años, Álvaro Aguilar Terán, de 34 años, Avelino Hermida Arenas, de 29 años, Magdaleno Hernández Velasco, de 25 años, y Maurilio Calva Hernández, quienes tripulaban al momento de su detención un automóvil marca Nissan gris, claro, modelo 1997, con placas de circulación YGT-5845, y a quienes ya se le han hecho señalamientos directos por participar en 7 plagios. ¿Qué te parece, Ramsés? ¡Qué barbaridad! Pues muy oportuna la manera en cómo ha actuado, ¿no?, la Secretaría de Seguridad Pública. Y obviamente hay que decirle a la gente, don Ernesto, que si conoce a estas personas, los denuncien para que las penas sean más largas, ¿no? Por supuesto, esa es la invitación, que vayan a la agencia del Ministerio Público más cercana para que entablen más denuncias y esas personas paguen por lo que han hecho. Además, quiero señalar, Ramsés, si me lo Sí, por permite, favor. que la captura de estos sujetos se dio ayer a las 3 de la mañana sin un solo disparo de por medio. Sin Esto un gracias disparo. al trabajo del área de inteligencia de la Policía Estatal, pero también a la coordinación que hubo con la Policía Municipal de Catemaco. Entonces ya los tenían prácticamente vigilados, señor vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, y llegaron entonces en la madrugada de ayer a las 3 de la mañana. Así es, entonces se combinan varias cosas: la participación responsable de la ciudadanía utilizando el 066 para hacer este alertamiento, el trabajo ya de la Policía Estatal y de la Policía Municipal de Catemaco, quienes también colaboraron en todo momento, pero sobre todo la estrategia ya de todo el Departamento de Inteligencia de la Policía Estatal para detener a estos delincuentes sin que hubiese un solo disparo de por medio. Pues muchas gracias por esta información, señor vocero. Yo sé que ya en otro tema ya le competería a la Procuraduría General de Justicia investigar lo que ha pasado en Arboledas, ¿no? Aquí en Jalapa, en Circuito Palmeras, desgraciadamente hubo un incidente que le cegó la vida a un chofer de una línea azul, número económico 1595, pero lo que les compete a ustedes es buscar a este responsable, ¿no? Así es, ese es el compromiso que se tiene por parte del gobierno del estado, el no permitir que estas células delincuenciales se establezcan en el estado de Veracruz y que pongan en riesgo tanto la integridad como el patrimonio de los veracruzanos. Don Ernesto González Quirós, le aprecio mucho que nos haya aceptado esta llamada para el auditorio del 88.9 y un abrazo para don Arturo Bermúdez y a todo el corporativo. Gracias, ¿eh? Excelente tarde para todos. Muchas gracias al secretario, bueno, al vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, que nos detalla lo que ya nos había informado también con mucha oportunidad nuestro compañero Ángel Bravo. Pero sí, lamentablemente, fíjate que no, había un chofer, ¿no?, de la línea azul, del número económico de la combi o de esta línea, era la 1595, y pues le privaron de la vida, y él iba bajando ya de este automóvil, de su automóvil, ya lo iba a guardar en su casa. Esto fue en la unidad habitacional Arboledas de Jalapa, fue a las 11 de la noche del día de ayer. Por supuesto, se registró la movilización competente de la Secretaría de Seguridad Pública en la unidad habitacional de Arboledas de esta capital, y por supuesto ya llegaron al lugar de los hechos la Procuraduría General de Justicia, el Ministerio Público, los peritos y el grupo de elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones. Pero bueno, también hay que comentar esta situación de que de manera oportuna, con la investigación, con la cultura de la denuncia del 066, Claudia, se logró desarticular esta banda delictiva de secuestradores que, con mucha oportunidad, nos dice el vocero, don Ernesto González Quirós, y también Ángel Bravo, que nos cubrió la nota, Claudia.